Hoy tengo algunos motivos, diferentes motivos para estar satisfecho, muy satisfecho en esta inauguración. Este año hemos contado con la organización de la entrega de los premios de Juego Responsable, efectuada por una prestigiosa revista online de ámbito nacional, que como antesala a la celebración del Congreso han sido entregados en la tarde de ayer. Agradecemos a la organización y al jurado que hayan hecho coincidir la entrega de estos premios con la celebración de nuestro Congreso. En segundo lugar, quiero recordarles también que este año, que está acabando, este 2017, en octubre, Castilla y León fue elegida para el desarrollo de la Jornada Nacional de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, FEJAR, en la que participaron en una mesa redonda técnicos de las diversas administraciones, la ONCE y el sector de juego privado representado por la Asociación ASECAL de Bingos de nuestra comunidad, que ofrecieron una amplia visión sobre el juego público, juego privado. En tercer lugar, también me siento orgulloso porque al ser esta la edición número 14 del Congreso de Juego, puedo decir que el patrocinio y la participación activa de los diversos subsectores empresariales del juego privado de nuestra comunidad, juntos y aunados en una sola voluntad, constituyen una muestra evidente del carácter positivo de esta colaboración. Con el esfuerzo y empeño puesto en su celebración, entre todos hemos conseguido que se haya consolidado este Congreso, este foro, ya no solo con repercusión en el ámbito autonómico, que fue como nació, sino también en el panorama nacional, avalado por la garantía de éxito de las celebraciones precedentes. Espero que las mesas coloquios que se van a celebrar, que se van a desarrollar a lo largo de estos dos días, sean de su agrado y los resultados útiles para mejorar la calidad y el elevado nivel del Congreso siempre y de los ponentes que van a participar en la misma. Asimismo, los temas que se van a tratar son temas de máxima actualidad, así lo entiendo yo, y su inclusión en el programa se debe exclusivamente al interés que los mismos pueden suscitar en todos ustedes. El contenido del programa solo se consigue con el gran empeño que los organizadores y patrocinadores hemos puesto en la elaboración del mismo, entre los que debo mencionar, además de la propia Junta de Castilla y León, a los representantes de FAOCALE y ASEOCIL por máquinas de juego, SAJUCAL por salones de juego, ASECAL por bingos y los casinos Conde Luna de León, Tormes de Salamanca y Rossi de Valladolid. También espero que este Congreso sirva para volver a reencontrarse tras un fructífero año y así poder volver a disfrutar de una forma distendida y fuera de la rigidez de los despachos de un rato de buena charla profesional o personal en una igualmente buena compañía. Como saben, es costumbre que en la inauguración de este Congreso haga un breve balance de lo que ha sido el año 2017, que ahora termina, y también señale los proyectos de futuro. Entrando ya en materia, lo primero que quiero hacer es ratificar el apoyo y el compromiso del Gobierno de Castilla y León al desarrollo de nuevas políticas públicas sobre el juego y las apuestas que sean demandadas por la sociedad o el empresariado, siempre marcadas por el respeto a una doble premisa, la protección de consumidores y usuarios, por un lado, y la seguridad jurídica hacia los empresarios, por otro. Decía cuando, antes de entrar en este salón, cuando me preguntaban los medios de comunicación, les decía que últimamente estamos asistiendo en distintos medios a algo que ya prácticamente había desaparecido, ¿no? Que es de nuevo a dar una imagen del juego negativa, hablando claro. De nuevo aparecen noticias, o excesivas noticias sobre los jugadores patológicos, el juego patológico, las ludopatías. Me explicaban fuera algunos de ustedes que este nuevo repunte de esta, entre comillas, imagen negativa del juego se debe a, seguramente, a, bueno, estos juegos
fundamentalmente online, que están apareciendo en televisión con cierta frecuencia, a partir de una hora, muchos anuncios. Es decir, algo que yo creo que España había superado, que era la visión, la percepción negativa que había en torno al juego, y la había. Habíamos, durante la dictadura, el juego estuvo prohibido y eso hizo que España, en España hubiese una percepción negativa del juego. Afortunadamente, lo habíamos superado y se había superado, pero de nuevo, quizás sea por eso que les digo, de nuevo empieza a aparecer bueno, pues una cierta imagen no muy positiva del juego. Yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo por mejorar la percepción positiva del juego. Yo les decía a los medios de comunicación que en el siglo XXI hay muchas cuestiones que crean adicciones y que ya no sabemos vivir sin ellas, y bien utilizadas se vive perfectamente. Internet crea adicciones, el teléfono móvil crea adicciones, la moda crea adicciones, el sexo crea adicciones, y no hablo del vino y del alcohol porque eso es más antiguo que la orilla del río, ¿no? Claro, es decir, tenemos que entre todos hacer un esfuerzo por mejorar la percepción del juego. El juego es una herramienta de ocio para la sociedad, adecuada para la sociedad, buena si es bien utilizada, como todo lo que les he citado anteriormente, donde los empresarios arriesgan su patrimonio, donde hay un montón de empresas, 450, luego se lo diré, en Castilla y León, dedicadas al juego, donde se da trabajo a más de 2.000 empleados directos y donde encima, en el caso de Castilla y León, se produce una recaudación a través de los tributos para la Junta de cerca de 70 millones de euros. Esos 70 millones de euros se dedican el más del 80%, la Junta los dedica el más del 80% a sanidad, educación y servicios sociales. Sin ustedes, sin los empresarios que se atreven, que se lanzan, que se arriesgan, esos ingresos no se producirían. Yo creo que sería bueno que entre todos, no sé si toca en este congreso o en el próximo, profundizar en cómo mejorar esa imagen. O no dejar que de nuevo, como consecuencia seguramente del juego online, yo no sé de qué, pero ha vuelto a reaparecer eso que había desaparecido. Y me he salido del guión rápidamente y tengo que volver a retomar, porque si no, les decía que siempre hay que respetar una doble premisa, la protección del consumidor y del usuario, eso por un lado, y por otro lado la seguridad jurídica hacia los empresarios por otro. No olvidemos que el sector empresarial del juego, como les decía, en Castilla y León cuenta con más de 450 empresas. Sostiene en torno a 2.000 puestos de trabajo directos. Hay 21 salas de bingo repartidas por las 9 provincias, 3 casinos en Valladolid, Salamanca y León, 73 salones de juego, 17 casas, 59 zonas y 37 corners de apuestas y un importante número de máquinas de juego, 14.539 instaladas en 16.512 bares, cafeterías, etc. Y además aporta, como les decía, a las cuentas autonómicas, a través de los tributos, cerca de 69 millones de euros anuales. A lo largo de este año, y como les anuncié en el anterior Congreso de Juego, las Cortes de Castilla y León han aprobado una ley de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial. Es decir, fue un compromiso del presidente Herrera en esta legislatura favorecer, facilitar a los empresarios que quieran ampliar su negocio, que quieran poner en marcha su negocio, dar facilidades a los emprendedores, es decir, crear un territorio amable para el empresario en Castilla y León. Y eso, ese trabajo lo iniciamos hace, pues a los seis o siete meses
de iniciar esta, de ponerse en marcha esta presente esta legislatura y con diferentes acciones, hemos modificado órdenes, decretos, pero hacía falta modificar algunas cuestiones que estaban reguladas en leyes y para eso requiere una modificación, lógicamente, por ley. Y hemos aprobado la Ley de Medidas de Reducción de Cargas Administrativas para la Dinamización Empresarial. Y curiosamente, en esa ley, que se modifican tres leyes, se modifica, lógicamente, la Ley del Juego, porque también es un sector empresarial, ¿no? Y también hay que dar facilidades para que los empresarios, si quieren, puedan ampliar su negocio o puedan poner en marcha nuevos negocios. Lo que pretende esta ley, donde está incluida la modificación de la Ley del Juego, es suprimir burocracia administrativa, suprimir tiempos a la hora de poner en marcha un negocio y ahorrar dinero al empresario y ahorrar dinero a la administración, porque los trámites administrativos causan causan gasto, ¿no?, al empresario y también a la administración, en el papeleo. Pues eso es lo único que persigue, ¿no? Lo que hemos creído es que con esta modificación de la ley es que entre los primeros beneficiados de todos los sectores empresariales esté el sector del juego. Para que se hagan una idea, y como ejemplo, hasta ahora básicamente se requería para poner en marcha un negocio o ciertos negocios una autorización administrativa. Eso, yendo las cosas razonablemente bien, y hablo solo del papel de la Junta, luego está el papel también municipal, podía durar 2 meses, 3 meses. Ahora, con una simple declaración responsable del empresario, tendrá la autorización. Es decir, lo que se tardaba 2 meses o 3 meses se podrá conseguir en 24 o 48 horas. Pero luego veremos cómo, cuando hablemos de futuro. Desde la consejería que dirijo siempre hemos tenido clara la necesidad de un contacto permanente y fluido con las diversas asociaciones representativas de los intereses empresariales. Más allá de las reuniones formales de la Comisión Regional del Juego y Apuestas en el ámbito de la tramitación formal de los correspondientes expedientes administrativos, digo, mucho más lejos de eso está el contacto personal que tienen con Luismi, con el director, conmigo en menos ocasiones y con todo el equipo de Luismi. Y de ello hemos venido dando prueba práctica de manera continuada, de tal forma que estando en tramitación el proyecto de ley antes mencionado, que ya es ley en las Cortes, ya se han producido las primeras reuniones y contactos con todos y cada uno de los subsectores para conocer de primera mano las necesidades de mejora del sector empresarial en la aplicación posterior que debe tener dicho texto legal. Específicamente y por sus sectores, en el bingo hemos autorizado este año la práctica del tipo especial de juegos del bingo que en Castilla y León recibe el nombre de Basibingo, Maxibingo. En las salas de bingo de nuestra comunidad ya se está jugando al Maxibingo desde el día 4 de enero de este año, fecha en la que se ha puesto a la venta en las salas de bingo los nuevos cartones de su serie específica. Es pronto todavía para valorar resultados, pero nos consta, por los primeros datos obtenidos, que tras un comienzo de sostenibilidad ante un nuevo producto, existen evidencias claras de una tendencia positiva al alza, lo que nos hace pensar que esta nueva modalidad, con premios más variados y repartidos a lo largo de la duración de la partida, se va a convertir en el esperado producto que vuelva a hacer que las salas de bingo retornen a los días en que se llenaban de clientes, no solo el Maxi Bingo, sino que también, es cierto, afortunadamente, estamos saliendo poco a poco de la terrible crisis económica que hemos pasado los últimos años. Por lo que respecta al subsector de máquinas de juego, la implantación progresiva de la máquina de 500 euros de premio ha conllevado un notable incremento de las homologaciones, de tal forma que si en nuestra comunidad
hay 1.066 modelos de máquinas del tipo B de programación interna inscritos en el correspondiente registro, solo en el último año hemos homologado 110 modelos nuevos. En otro orden de cosas, también señalar que a solicitud de la primera empresa autorizada en Castilla y León para la gestión y explotación de sistemas técnicos de máquinas de tipo B con juegos alojados en un servidor informático, se ha autorizado un periodo de prueba o ensayo de estas máquinas de explotación tanto en salones de juego como en hostelería, contando en la actualidad con 45 máquinas instaladas en real en las 9 provincias de la comunidad. En red. En los primeros días del mes de octubre realizamos en Burgos, muchos de ustedes estuvieron, una jornada de presentación de esta prueba que contó con la asistencia de 9 representantes de comunidades autónomas y de la Administración del Estado por parte de las administraciones públicas con competencias en la materia de juego y por parte del sector empresarial contó con la presentación de sectores empresariales de 13 comunidades autónomas. Las jornadas sirvieron para presentar el sistema tecnológico que gestiona la máquina de juego bajo servidor, las propias máquinas y los juegos y el denominado portal de la Administración que permite a los responsables públicos de juego y de Hacienda hacer el seguimiento de todos los elementos del juego. Este hecho convierte a Castilla y León en la primera comunidad en contar con una iniciativa empresarial en hostelería de esta naturaleza. Posibilidad que, recordemos, fue antes ratificada por el conjunto de administraciones en el Consejo de Políticas de Juego, la conferencia sectorial, como saben, en la materia. Respecto a los salones de juego, el proceso de revitalización que está teniendo este subsector por la variedad en la oferta de sus juegos, con una expectativa empresarial muy positiva y que es generalizado en todo el Estado español, se ha materializado en Castilla y León en 25 nuevas solicitudes de autorizaciones de instalación de salones de juego en lo que va de año. Respecto a las apuestas, señalar que las 4 empresas autorizadas para explotar apuestas en nuestro territorio tienen autorizados y abiertos a día de hoy un total de 113 puntos de apuestas, 17 casas propias, 59 zonas en otros establecimientos específicos de juego y 37 córner. En estos puntos de apuestas, de un volumen de cantidades jugadas netas al comienzo de la práctica de la apuesta en el tercer trimestre de 2015, de algo más de 158.000 euros, hemos llegado a un volumen de cantidad jugada neta en el tercer trimestre de este año 2017 de 6.047.000 euros, debiendo recordar que la media de premios otorgado a sus clientes está en torno al 85% de la citada cantidad. Por otro lado, fiscalmente, este Gobierno autonómico, siguiendo la misma línea de los últimos años, ha seguido aplicando medidas tributarias para aliviar la carga fiscal de las empresas operadores de los diferentes subsectores, evitando la destrucción de empleo en sus plantillas de trabajadores. Medidas entre las que destacamos la referencia a la posibilidad de solicitar la baja temporal fiscal por 3 meses de las máquinas de juego de tipo B y C cuando no se produzcan despidos en las empresas, la cuota reducida de 1.800 euros el primer año para las máquinas de tipo B adjudicadas en el concurso público que anualmente convocamos. También hay que reseñar las nuevas tasas aplicables a las máquinas tipo B, C, E y E1, que sean multipuestos, multijuego, que van decreciendo según sean los puestos con los que cuenten. Y en relación al subsector del bingo, existen tipos impositivos reducidos del 35% para el juego del bingo tradicional, del 15% para el juego del bingo electrónico y del 25% en el tipo especial del maxi bingo. Sé que en este punto nunca vamos a estar satisfechos, seguro. Es difícil llegar a estar de acuerdo, no con ustedes, con todos los sectores empresariales. Es difícil encontrar ese equilibrio en el que el empresario se encuentre satisfecho con la presión fiscal por parte de las administraciones, en este caso de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y la Administración también se encuentre satisfecha. Ese equilibrio es casi imposible. Pero eso también pasa a nivel individual. Yo conozco a muy poca gente que aplauda cuando hace la declaración de la renta, ¿no? Sabemos que es necesario, que es bueno, que es positivo, que lo necesita el país, que hay que ser solidarios, pero ninguno, cuando estamos haciendo la declaración de la renta,
aplaudimos. Yo les aseguro que creo que nuestra comunidad es una comunidad, en este sentido, entre comillas, amable. Ya sé que están pensando en este momento, bueno, amable no, que en otra en vez del 25 es el 20. Pues claro, y en otra en vez del 25 es el 32. Estamos ahí en un equilibrio. Dicho esto, y para ir terminando, señalarles algunos proyectos de futuro, de proyectos para este año 2018. Lo primero, la simplificación de procedimientos y la reducción de cargas administrativas es una prioridad en nuestras políticas públicas. Y, lógicamente, en este sector también. Menos burocracia, menos gasto para el empresario y menos tiempo para poner en marcha el negocio. La última modificación de la ley que les vengo comentando afecta a todos los subsectores, lo que necesariamente va a implicar que tengamos que modificar las cuatro normas reglamentarias de estos subsectores. Las normas de las máquinas, de los salones, de los bingos, de los casinos y apuestas. Este proyecto ya lo hemos iniciado hace unos días con la inclusión en el portal de la Administración de Castilla y León del trámite de consulta pública previo a la modificación de los reglamentos, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En estas modificaciones reglamentarias y de manera horizontal a los cuatro ámbitos señalados, se adecuarán las normas para permitir la presentación de cualquier solicitud, comunicación o declaración responsable que se dirija a esta Administración de forma telemática, vía sede electrónica. Es decir, es el primer paso que se va a dar. Con eso, lógicamente, la cuestión es mucho más ágil. Esta presentación telemática, sin necesidad de desplazamiento y de cualquier momento y en cualquier momento del día, afectará por vía de ejemplo en el subsector de máquinas de juego y respecto a datos de 2016 a 14.140 comunicaciones de emplazamiento o a 4.035 altas y bajas y canjes fiscales o a 999 tramitaciones o transmisiones, perdón, de máquinas y traslados. En definitiva, nuestro objetivo es conseguir papel cero en materia de gestiones públicas de juego y apuestas. En el subsector de las máquinas de juego se va a modificar su reglamento para abordar, entre otras, la medida de que los establecimientos de restauración, como restaurantes, cafeterías, cafés, bares, bares y similares, no precisen obtener la autorización de instalación, sustituyéndola por la presentación de una declaración responsable, lo que yo les decía antes. De dos meses pasaremos a un día o dos. En el subsector de salones de juego, exactamente igual. La autorización de apertura se sustituirá por una declaración responsable para que el salón pueda funcionar. Y, además, la autorización de instalación pasará a tener un plazo de vigencia de 10 años. Además, también se recogerá en el subsector, en el reglamento del subsector de los salones de juego, que exploten, lógicamente, máquinas especiales de tipo B con mayores premios que las de tipo B ordinarias, y máquinas de tipo E y de tipo 1 deberán contar con un servicio de control en el acceso a las zonas donde estén ubicadas estas máquinas, o bien disponer de mecanismos técnicos de bloqueo automático de las máquinas de juego que impidan su funcionamiento hasta su desactivación. Con ello daremos cumplimiento a una resolución del 10 de octubre del pasado, del 2015, del Procurador del Común de Castilla y León, y también a una proposición no de ley de las Cortes de Castilla y León. Cambiando de subsector y yendo al subsector de los casinos de juego, se va a modificar también, lógicamente, su reglamento regulador para abordar, entre otras, las medidas de sustituir la autorización de apertura y funcionamiento por la mera presentación de una declaración responsable para que el casino pueda funcionar y suprimir la necesidad de que la Administración expida el documento profesional a las personas que quieran trabajar en los casinos de juego. En el subsector de las salas de bingo se va a modificar también, lógicamente, su reglamento regulador para abordar, entre otras, las medidas de sustituir, de nuevo, la autorización de apertura y funcionamiento por la mera presentación de una declaración responsable para que la sala de bingo pueda funcionar y
También se recogerá que la autorización de instalación pasará a tener un plazo de vigencia de 10 años y se suprimirá la necesidad de que la Administración expida el documento profesional a las personas que quieran trabajar en las salas de bingo. Y, por último, respecto a las apuestas, también, lógicamente, se modificará su reglamento regulador para abordar, entre otras, las medidas de desdoblar la actual autorización de instalación y funcionamiento de las casas de apuesta, regulándose una previa autorización de instalación que permita la adecuación de los locales y, una vez efectuadas las obras, bastará la presentación de una declaración responsable de funcionamiento para iniciar la actividad de la casa de apuestas, y que se iguale la vigencia de la autorización de instalaciones de las casas de apuestas al mismo plazo de vigencia en todos los establecimientos específicos de juego, es decir, 10 años. Con el objetivo de hacer efectivo el derecho que tienen los operadores autorizados por el Estado contenido en la ley estatal, abordaremos la futura regulación de la instalación de los terminales físicos accesorios del juego online en establecimientos lógicamente especializados. Norma eminentemente de carácter procedimental que tomará como base los acuerdos adoptados en el seno del Consejo de Políticas de Juego y en su grupo de trabajo creado al efecto para armonizar en todas las comunidades autónomas esta materia. Por último, y dada la presencia de innumerables comunidades autónomas y del Estado, me gustaría ofrecer para el próximo año 2018 nuestro trabajo y esfuerzo, aunque solo constituya un pequeño grano de arena, para apoyar y desarrollar todo aquello en lo que tengamos interés común en el conjunto de las administraciones públicas presentes en el Consejo de Políticas de Juego, agradeciendo a todas ellas la confianza y el honor que supone para esta consejería ostentar la vicepresidencia de dicho consejo desde septiembre de este año. Por último, debo recordar que toda esta amplia labor desarrollada por la Consejería de la Presidencia a través de la Dirección General de Luismi durante estos últimos años y a la que seguiremos acometiendo no habrá sido posible ni lo será en un futuro sin la colaboración que viene ejerciendo todos los demás interlocutores y partícipes que intervienen en el mundo del juego. Mención especial para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su labor inspectora. También para los representantes de los consumidores que van a seguir velando por los derechos de los usuarios. El contacto diario con las empresas del sector queda reflejado en la labor que se realiza por el personal destinado específicamente a estas gestiones en las delegaciones territoriales de la Junta y en las 9 provincias y, sobre todo, por el servicio del juego a nivel central dependiente de la dirección de Luis Miguel. Agradecer también la labor de los diferentes… Le llamo Luis Miguel porque todo el mundo le conoce. No es que no tenga apellidos, pero todo el mundo le conoce por Luismi, pues le llamo Luismi. Y además así nos sentimos todos más cómodos. Bueno, él y yo siempre estábamos cómodos, pero así nos sentimos todos en esta sala más cómodos. Agradecer también la labor de los diferentes departamentos de la Junta que intervienen en su área concreta. El área de tributos, nos acompaña el director general, turismo, salud pública, sin cuyo trabajo no sería posible ir dando forma a los distintos cambios que, como vemos, esta materia viene experimentando en los últimos años. También agradecer a los distintos subsectores de juego de esta comunidad, pues si no existiera la relación tan fluida que existe, no podríamos de ninguna manera hablar de la amplia normativa desarrollada ni de los sucesivos avances que vamos realizando. Aprovecho finalmente para transmitir mi agradecimiento por su presencia en este Congreso del Juego de Castilla y León, a los directores generales y personal de diferentes comunidades autónomas y también del Estado, a los ponentes, a los empresarios, a los medios de comunicación, tanto generales como especializados, y dar la bienvenida, como les decía al principio y como les decía el representante del Ayuntamiento, a todos los asistentes al Congreso. De verdad, muchas gracias. Pasadlo bien en Zamora, de eso se encarga también Luismi. Disfrutar de Zamora, que es una ciudad preciosa,
volver a Zamora cuando nos dé tiempo a disfrutar en estos dos días y sacar provecho a las mesas del Congreso. Muchas gracias y queda inaugurado este 14 Congreso del Juego de Castilla y León.